Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. Hoy en este programa vamos a preguntarnos por qué importan las migraciones sur-sur. Tenemos aquí como objetivo abordar las dinámicas migratorias sur-sur en México y en el continente latinoamericano. Lo vamos a hacer a través de diferentes materiales audiovisuales y ejemplos particulares en todo el continente. Queremos dar visibilidad a los flujos migratorios que no se realizan de sur a norte, sino que dentro de un mismo país, a nivel regional, hacia un país vecino o entre países del sur. Vamos a dialogar acerca de la importancia de estas movilidades, de las condiciones de migración y de los impactos en términos humanos y geopolíticos. Tenemos con nosotros dos invitados. Bruno Miranda, primero, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y actualmente trabaja en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Bienvenido, Bruno. Gracias por aceptar esta invitación. Y también estamos aquí con Guillermo Castillo Ramírez, que es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM y doctor y maestro en Antropología por la UNAM. Gracias, Guillermo, por aceptar también la invitación. Muchas gracias a los dos por aceptar discutir este tema. Vamos a mandar ahora a la cápsula introductiva del programa. En general, imaginamos al migrante como una persona pobre que sale de una situación de vulnerabilidad social, económica, cultural, climática, en una región del sur hacia un mejor horizonte en otra región del norte. A través de los medios de comunicación, nos impactan las imágenes de los migrantes latinoamericanos en la frontera norte con los Estados Unidos, o de las embarcaciones precarias de los solicitantes de asilo africanos que se hunden en el Mediterráneo. También, todos hemos escuchado los discursos de xenofobia y odio hacia los migrantes de los dirigentes norteamericanos o europeos, comparando la migración a una ola, una invasión, un peligro ordinario de los países en desarrollo y de los países del sur. Sin embargo, a contrapié de una idea común, la mayoría de las personas que se desplazan por razones económicas o en búsqueda de protección, lo hacen adentro de las fronteras de su propio país. Los migrantes internacionales, por otro lado, solamente presentan el 3% de la población mundial. Entre ellos, solamente una tercera parte migra de un país del sur hacia un país del norte. Y se estima que alrededor del 60% de las migraciones en el mundo se realizan entre países del mismo nivel de desarrollo. En este programa presentaremos diferentes perfiles de migrantes y situaciones de fronteras para ilustrar la importancia de las migraciones sur-sur en América Latina en la actualidad. Como lo han visto en este videíto de introducción, la migración de países del sur a países del sur es muy importante, en particular en México y en Latinoamérica. Bruno, para poder ayudarnos un poco a visualizar y poner en contexto, ¿nos podrías dar algunos ejemplos concretos de los diferentes flujos sur-sur que existen en la región latinoamericana? Y insistir un poco sobre quién migra, de dónde a dónde, de qué país a qué país o adentro de un mismo país, y sobre todo en qué tipo de nicho laboral se insertan, qué mercados laborales están en juego. Sí. Hola, Guillermo. Hola, Delfín. Muchas gracias por la invitación. De hecho, si nos fijamos en Sudamérica, en América del Sur,
la mayoría de los migrantes internacionales se mueven dentro de la misma subregión, ¿no? Para enfatizar eso de que en general no le damos mucha importancia a las migraciones sur-sur, no tanto como las migraciones sur-norte. Hay algunos corredores que son ya históricos y clásicos dentro de Sudamérica, como por ejemplo el corredor Bolivia-Argentina, que es un corredor ya que se transita desde la colonia, ¿no? Y que de hecho ha contribuido a la formación de grandes ciudades argentinas, como Rosario, como Córdoba, por ejemplo, ¿no? A lo largo del siglo XX, este corredor ha sido utilizado por migrantes bolivianos que parten de los Andes, de La Paz, de Cochabamba, de la Ciudad del Alto, y que se dirigen a la zona metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Para trabajar específicamente en algunos determinados, ¿no? En determinados nichos laborales, como son la industria de la confección, por ejemplo, en la construcción civil y en la horticultura. De hecho, todo el cinturón verde que circunda la zona metropolitana de Buenos Aires está copada por migrantes bolivianos, ¿no? Son más de 1 millón, para que tengamos una idea, ¿no? En la zona metropolitana. Pero también hay un número muy, muy expresivo de migrantes paraguayos que se dirigen a Argentina, ¿no? Argentina, a lo largo del siglo XX, ha sido uno de los grandes polos de atracción en Sudamérica, con Venezuela y con Costa Rica, ¿no? Entonces, a Argentina llegan bolivianos, llegan paraguayos, paraguayas, a trabajar en el trabajo doméstico, ¿no? Y también llegan peruanos, ¿no? Digamos, a la zona metropolitana de Buenos Aires. Brasil se ha insertado en este territorio circulatorio, digamos, ¿no? De manera tardía, a partir de los años 80, 90, ¿no? Entonces, hemos podido acompañar cómo muchos migrantes bolivianos llegan a São Paulo, a la zona metropolitana de São Paulo, y ahí los nichos laborales son, más bien es un nicho laboral muy específico, que es la industria de la confección, ¿no? Entonces, tenemos, si nos damos cuenta, vemos cómo los migrantes son los responsables por producir la ropa de la población nativa, ¿no? Los que están en la industria de la construcción civil, por construir nuestras casas, ¿no? Y los que están en la cadena alimentaria, digamos, a proveernos de comida, digamos, ¿no? Hay otros corredores importantes que han sido inaugurados por migrantes haitianos, ¿no? A partir del 2010, con el temblor, ¿no? Que diezmó las ciudades, las grandes ciudades haitianas. Hemos visto cómo a partir de 2010 Brasil y Chile fueron los primeros países que respondieron, ¿no? a la necesidad de recibir y acoger población haitiana, más bien, y por medio de visas humanitarias especiales, ¿no? Entonces llegaron a Santiago, llegaron a São Paulo, llegaron a otras ciudades brasileñas, ¿no? Y ahí se instalaron inaugurando corredores que no habían sido transitados en esa magnitud, ¿no? Se estima que cerca de 50,000 haitianos llegaron a Brasil y ahí se esparcieron, ¿no? Y a trabajar en la construcción de los estadios para el Mundial, ¿no? De 2014. Brasil estaba de moda en ese entonces. Y además del Mundial también estaban los Juegos Olímpicos, entonces había una demanda en la construcción civil para acoger a haitianos, ¿no? Hay otros corredores, digamos, secundarios, como de Perú a Chile, por ejemplo, ¿no? Actualmente tenemos el éxodo venezolano, ¿no? Son más de 4 millones de venezolanos que en los últimos 4 o 5 años se han dispersado por los países vecinos, en especial Colombia, Perú, luego Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, sí, ¿no? Que se trata de uno de los movimientos humanitarios más grandes de la historia, ¿no? De Sudamérica. Muchas gracias, Bruno. También agregaría las migraciones internas centroamericanas, ¿no? Con flujos muy importantes, en particular de nicaragüenses a Costa Rica, que es como otro flujo de migración sur-sur. Pero también, como lo vimos en la introducción, es muy importante el número de migrantes que se desplazan adentro mismo de sus propios países, ya sea por razones económicas o razones políticas, para protegerse de alguna manera. Y México es una ilustración ejemplar de este fenómeno de la migración interna. Entonces, Guillermo, ¿podrías describirnos un poco
históricamente cómo se han desarrollado estos flujos internos en México y actualmente cómo estas migraciones se están comportando y también en qué mercados laborales, si son más los hombres o las mujeres y en a dónde van, ¿no? ¿De dónde vienen y a dónde van? Sí, bueno, yo iniciaría con una contextualización a nivel global. Más o menos para inicios de la década, finales de la década pasada, se estimaba que los migrantes internos a nivel mundial triplicaban el número de migrantes internacionales. Se hablaba de alrededor de 240 y tantos millones internacionales y había cerca de 750 millones de migrantes internos, ¿no? Ahora, la migración interna en México tiene un carácter con una historicidad larga y habría que verla, yo lo ubicaría sobre todo en el último siglo y en el cambio de siglos, porque ha configurado una serie de procesos muy importantes en términos de la configuración del Estado Nacional, desde las metrópolis hasta los enclaves industriales en las urbes, o por ejemplo, los centros de desarrollo agroindustrial en distintas latitudes de México, ¿no? Desde el noroeste hasta ciertos lugares del Bajío. Vamos, a inicios del siglo XX, varios autores han mostrado que los procesos de generación, de desarrollo urbano y de consolidación de las metrópolis, sobre todo la ciudad primada, la Ciudad de México, estuvo fuertemente nutrido por flujos migratorios, pero también había otros polos como Monterrey y Guadalajara. Uh-huh. Y este comportamiento se observó de manera muy clara durante buena parte del siglo XX, sobre todo hasta los... En la época del milagro mexicano fue muy importante, de los 40 a los 70, con un periodo de industrialización muy intenso, que lo que pretendía era generar polos de desarrollo y para eso lo que necesitaban era mano de obra. Y aquí lo que tenemos es un comportamiento de un perfil de migrante muy claro, que eran sobre todo hombres en edad laboral y que se dirigían a las ciudades, sobre todo a tres nichos laborales fundamentales. Uno tenía que ver con los procesos de industrialización, otro tenía que ver con lo que comentaba Bruno, con la industria de la construcción y finalmente y en menor medida con el sector terciario, ¿no? Estos comportamientos han cambiado y más o menos desde finales del siglo XX las grandes metrópolis han dejado de ser el centro, ¿no? Digamos que dentro del abanico de movilidades también se ha generado un nuevo tipo de flujos y uno de los que a mí me parecen más destacados serían dos, solo voy a abordar uno en este momento, tiene que ver con la migración rural-rural de tipo de ciertos estados del país, por ejemplo del suroeste, ¿no? Con una fuerte composición de economías campesinas, ¿no? Y un claro componente agropecuario que se dirigen a ciertos enclaves de procesos de desarrollo agroindustrial, ¿no? Pensando sobre todo en estados como Sinaloa, luego subiendo al noroeste en términos, por ejemplo, de San Quintín, o por ejemplo algunos enclaves industriales del centro, centro norte, por ejemplo, en el valle, en los valles agrícolas de San Luis Potosí, ¿no? Y menciono esta porque dentro del gran flujo de migrantes internos hay estimaciones que consideran que los jornaleros llegan a ser hasta cerca de 3 millones, ¿no? Estas son estimaciones todavía válidas para lo que va de esta década y estamos hablando solo de hombres. Si uno incorpora al flujo los niños y las mujeres que luego tienen un papel importante en los procesos laborales, esto se puede elevar a varios millones más, ¿no? Yo sí diría aquí que este es uno de los flujos más importantes por varias cosas. Primero, porque vienen de una cuestión que han analizado mucho la academia, que es cómo los estados del sur con condiciones de desarrollo precarias, ¿no? Que han sido aislados de los procesos de desarrollo de más amplio alcance, son los que proveen estos migrantes y también porque las condiciones en las cuales se desplazan y en las cuales trabajan son condiciones muy precarias, ¿no? En términos de, por ejemplo, de derechos laborales, generalmente carecen de un contrato, están muy supeditados a los ciclos de cultivo, ¿no? Y a labores muy específicas y por otro lado esta condición, esta que mencionaba, también los hace mano de obra muy explotable y prescindible, ¿no? En cuanto los picos de los procesos productivos decaen, ellos claramente pueden ser rescindidos de una relación laboral porque propiamente no hay contrato, ¿no? Claro. Y a esto habría que añadir
si hay, cuáles son las condiciones en las que de facto viven, porque también aquí se reproduce una dinámica de desigualdad muy acentuada, sobre todo en términos de que no se les garantizan las condiciones de vida, ¿no? En términos de que van, se desplazan hacia los valles agrícolas y bueno, están en condiciones de existencia muy muy sí. precarias, ¿no? Lo vamos a ver también más adelante con otra cápsula. Vamos a seguir con nuestro tema de las migraciones sur-sur y enfatizando en que México es históricamente un país de emigración, ¿no? Es decir, un país de donde salen los migrantes, es un país de origen de migrantes y que se ha construido hasta en su imaginario social y cultural acerca de esta posición como país que manda migrantes, en particular a los Estados Unidos. Pero lo que es muy importante entender ahora es que este papel, esta posición, está cambiando muy fuertemente últimamente. Y es un nuevo papel en el panorama geopolítico regional, ¿no? Porque ahora México se convierte en un país de recepción de migrantes y también un país de tránsito de migrantes. Y eso es tanto socialmente como económicamente como políticamente, es como todo un cambio, toda una transición que hay que hacer, que cuestiona un poco esta posición geopolítica entre Centroamérica o Suramérica en el sur y el vecino del norte. Entonces, tal vez ahí, Guillermo, ¿podrías reaccionar sobre esto, sobre cómo México, como país receptor de migrantes y migrantes que se quieren instalar, pero también migrantes que solamente quieren cruzar México, cómo México ha tratado el problema migratorio? Lo pongo entre comillas, ¿no? Esta idea de que es un problema migratorio. Entre 102 discursos, el discurso de seguridad nacional con la militarización de la frontera y también el discurso o la preocupación más bien de respetar los derechos humanos de los migrantes. ¿Cuál ha sido un poco la reacción en estos últimos años y en particular con el nuevo gobierno? Sí, mira, bueno, yo primero empezaría con un cuadro histórico. La migración centroamericana de tránsito hacia México tiene una historia de más de 30 años. Por muchos lustros fue claramente invisibilizada. Claro que hay que decir que no siempre tuvo estas dimensiones, ¿no? Estas dimensiones masivas de 500,000 de personas o más por año, pero que en general aludía a una serie de contextos de expulsión muy específicos. Estos contextos, de hecho, se han acentuado, y esto es una cosa que hay que decir primero. Una de las cosas fundamentales para entender estos procesos migratorios es entender cuáles son los detonantes que generan, ¿no? Y en general lo que se ha encontrado es que hay más o menos tres grandes causas, unas que tienen que ver con cuestiones económicas, que estas se han ido acentuando con, digamos, la reconfiguración y la reestructuración neoliberal en la región, ¿no? Con el incremento de la desigualdad, de la pobreza, etcétera, de la falta de oportunidades laborales, que son generalmente las que más están presentes en los tres países principales, ¿no? Honduras, Salvador, Guatemala. La segunda tiene que ver con los contextos de violencia, que este sí es una coyuntura que ha tenido una serie de altibajos, o sea, hubo alguna que tuvo que ver con los conflictos, bueno, con los procesos de contrainsurgencia en ciertos países, pero que actualmente tiene que ver con contextos de crimen organizado o de altos índices de violencia generalizada, ¿no? Los casos más dramáticos son El Salvador y Honduras, con uno de los índices de violencia más altos y de homicidios del mundo, muy similares a los de países en conflictos bélicos. Y la tercera tiene que ver con cómo se construyen las respuestas sociales frente al desastre, ¿no? Los impactos medioambientales han generado también una serie de desplazamientos forzados. Bueno, esto es un primer ejercicio de consideración que hay que tener en cuenta. Ahora, estos migrantes por estas condiciones viajan sin documentación migratoria y se ven expuestos a una serie de múltiples adversidades. Y en este sentido, México ha tardado mucho en darse cuenta que por su condición geográfica de corredor hacia Estados Unidos, tiene un papel fundamental que abordar. Aquí yo pondría dos dimensiones. La primera es,
no se visibilizó el problema, y la segunda es qué papel juega México en términos de la agenda de política migratoria en relación a Estados Unidos, uh-huh. porque esto ha marcado mucho de cuáles son las políticas que México ha tenido, sobre todo en los últimos, yo diría, 2 décadas, más claramente en los últimos 8 o 10 años. Y entonces, en este sentido, los procesos de vulnerabilidad a los que sufren los migrantes tendrían que explicarse en esta tríada de condiciones. Primero, en términos de migrantes forzados que no se les reconoce su condición de expulsados. Sí. Segundo, en términos de que no se respetan una serie de derechos que tendrían que serles respetados independientemente de su condición migratoria, de su origen nacional. Y la otra es el papel que juega México y Centroamérica en términos de los procesos económicos norteamericanos y políticos norteamericanos, uh-huh. ¿no? Y entonces ha habido esta tensión que tú mencionas bien. Por un lado, hay discursos que enfatizan mucho más las dinámicas de seguridad nacional, y en ese sentido los flujos tienen que cortarse, pero que se contraponen a dinámicas de respeto a los derechos humanos, que desde mi punto de vista estas tendrían que ser el eje de la política migratoria. Claro, sí. ¿No? Muchas gracias. Sí, vemos efectivamente que México está jugando un papel de contención de los flujos, que tiene mucho que ver con su relación política internacional, ¿no? Y en este sentido se habla de un término que se usa, es el de externalización de la frontera. Entonces, ahí, Bruno, a ver si nos puedes explicar un poco más a qué nos referimos con el término de externalización de la frontera, y más allá del caso mexicano, que ahí pudimos entender cómo está atrapado un poco entre estos diferentes contextos geopolíticos, ¿cuáles otros contextos en el mundo tenemos para entender qué es esta externalización de la frontera? Sí, claro. Yo creo que primero, antes de hablar de la externalización, conviene hablar de la criminalización del migrante, cómo los flujos migratorios y las movilidades humanas en general han pasado de ser un fenómeno demográfico, sociodemográfico, ¿no? A que analizar, a una amenaza, ¿no? A la seguridad y a la integridad nacional. Sí. Es por eso que se habla también de que las fronteras, ¿no? Aquí en nuestra región y a nivel global, se han securitizado, porque el migrante pasó a ser visto como una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Y eso es un fenómeno típicamente neoliberal que empieza en los Estados Unidos de manera más explícita en los años 90, bajo el gobierno, el mandato de Bill Clinton, ¿no? Con una operación del 94, si no me falla la memoria, que se llama Gatekeeper, o sea, que hay que vigilar las fronteras, hay que guardar las fronteras, ¿no? Y ahí empieza todo el aparataje de vigilancia de las fronteras, ¿no? A nosotros y a nosotras se nos hace más común el muro, pero también están las cámaras de vigilancia, están los centros de detención, ¿no? O estaciones migratorias, como suele decir desde la oficialidad, digamos, ¿no? La exigencia de visados, las patrullas fronterizas, ¿no? Con una actuación mucho más ostensiva hacia el migrante, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de externalizar la frontera, podemos entender como un proceso a través del cual se extiende la frontera que ya está securitizada, ¿no? Si pensamos la frontera México-Estados Unidos, una frontera en la que ya operan todo ese aparato de vigilancia, ¿no? Se extiende esa operación de vigilancia hacia el sur, hacia fronteras de terceros países, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues a través de acuerdos binacionales y de convenios, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos los llamados acuerdos de Washington, por ejemplo, entre el gobierno mexicano y el estadounidense, ¿no? El 7 de junio. Y a partir de ese acuerdo, pues la Guardia Nacional, por ejemplo, empieza a desplegarse en las fronteras sur y norte, ¿no? Con miles de soldados, ¿no? Ahí ya, o sea, empezamos a ver un proceso de militarización de la frontera mexicana, ¿no? Y bueno, los migrantes que llegan, centroamericanos, pero también haitianos, cubanos, africanos, asiáticos, que llegan a México, que anteriormente pasaban por Tapachula,
sin tantos problemas con un salvoconducto, ¿no? En cuestión de horas o días. Hoy se enfrentan a la primera gran frontera, al primer gran obstáculo, ¿no? Porque se externalizó la frontera uh-huh. americana hacia Tapachula. Y eso pasa, o sea, es una dinámica global, global uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que vemos replicadas en distintos momentos, uh-huh. ¿no? En distintas latitudes. Entonces, en Europa, por ejemplo, en 2005 se ha creado una agencia fronteriza que responde a los países del bloque europeo, pero principalmente a los países del espacio Schengen, que son países, es una Unión Europea dentro de la Unión Europea, ¿no? Los países del occidente de Europa, con Polonia y algunos otros países. Entonces, la agencia Frontex se encarga de vigilar las fronteras europeas por tierra, por aire y por mar, ¿no? Uh-huh. Recordemos que ahí está el Mediterráneo. Se ha externalizado, o sea, se ha securitizado la frontera europea, ¿no? A través de esa agencia Frontex, con altos montos de inversión, ¿no? Y el proceso siguiente ha sido el proceso de externalizar la frontera. Entonces, una vez que está securitizada la frontera europea, se externaliza, ¿hacia dónde? Hacia los países del norte de África, ¿no? Marruecos, a través de acuerdos también y convenios, Marruecos, Túnez, Egipto, etcétera. Libia. ¿No? Libia, ¿no? Hay un acuerdo entre Italia y Libia. Y esa ha sido la primera fase, la primera etapa de externalización. Actualmente se habla ya de una extensión de la frontera hacia los países del Sahel, que es la región esta que divide la África subsahariana de la África del Norte, ¿no? Donde están países como Mauritania, como Chad, como Sudán, etcétera, ¿no? Entonces, la frontera europea se ha externalizado hasta ese punto, ¿no? Y del lado asiático, Turquía sirve como la principal zona de contención, ¿no? Hemos visto cómo la frontera entre, porque ahí, por ahí se entran hacia Grecia o hacia Bulgaria, ¿no? Y hemos visto imágenes, ¿no? A través de los periódicos de miles de migrantes refugiados sirios que están contenidos por Turquía, ¿no? Porque sí. Turquía quiere participar quiere un asiento, ¿no? En la Unión sí. Europea y ha utilizado uh-huh. la contención migratoria como moneda de cambio. Claro. ¿No? Sí, muchas gracias. Yo creo que sí es importante hacer esta comparación, ¿no? Entre el caso europeo y el caso de Mesoamérica, ¿no? De la región mesoamericana. Bien, ahora vamos a pasar a una cápsula que va a ser la entrevista de Rita Robles, que es el enlace en la Ciudad de México del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Bueno, la situación es un poco compleja, digamos, y es distinta a la que habíamos estado registrando en administraciones pasadas. Las personas están siendo más contenidas en la frontera sur de México. Difícilmente están pudiendo acceder, digamos, a procesos de regularización migratoria, que antes era algo a lo que podían acceder. Y el proceso de acceso al asilo también está siendo un poco complicado, ¿no? Entonces, digamos, lo que ha caracterizado las administraciones es la contención migratoria. Pero había una posibilidad de tránsito una vez que tú entrabas a estos procesos de regularización y pues ir más o menos viendo las necesidades que iban teniendo las personas. Hoy la lógica es detenerlas y deportarlas de manera inmediata. Eso implica ya en sí mismo una violación a un principio de no devolución que marca el derecho de asilo, ¿no? Las personas que se quedan ahora en Tapachula pues se enfrentan a diversos problemas, ¿no? Uno es pues que no pueden acceder tan fácilmente a vivienda, no pueden acceder a educación, están complicándose los accesos a salud, el registro de nacimientos, pero otra cosa que han estado enfrentando las personas es una creciente xenofobia, ¿no? O sea, digamos, Tapachula siempre ha tenido sus problemas de rechazo al migrante o al extranjero, pero sí había un grupo de población que ayudaba, que llevaba comida, que llevaba agua, que daba otro trato, ¿no? A partir de abril del año pasado, del 2019, hemos visto cómo esta solidaridad, digamos, entre la población ha mermado y ahora lo que hay es un creciente rechazo, ¿no? Y eso es muy lamentable porque lejos de construir una sociedad hospitalaria, el discurso del gobierno, de autoridades pues que representan a
este país como Marcelo Ebrard o como la misma Olga Sánchez Cordero, lo que hacen es incendiar a la población, ¿no? Y generar este rechazo hacia la población que necesita de protección. Bueno, pasa por muchas cosas, ¿no? Primero, el tema de Centroamérica tal cual como está, porque la población que mayor llega a que mayoritariamente llega a México es centroamericana, principalmente de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, ¿no? Entonces, primero ubicar la situación de emergencia que pueden tener en distintos niveles estos tres países. Hecho eso, o sea, reconocida la urgencia, entonces tú lo que despliegas en la frontera sur no sería la Guardia Nacional, tú lo que desplegarías en frontera sur sería todo un operativo de atención a un tema humanitario, y sería eso, ¿no? O sea, ¿cómo das asistencia humanitaria a personas que vienen huyendo de estos países, ¿no? Si tú haces eso, tú identificas la necesidad y no detienes inmediatamente, porque la regla no tendría que ser la detención inmediata, esa tendría que ser la excepción. Tú identificas y vas canalizando, pero eso, claro, a lo que te obligas a desarrollar todo tu sistema de asilo, ¿no? Entonces tendrías que tener lugares a donde estas personas puedan llegar que no sean centros de detención, sino que sean de verdad albergues para personas que están tramitando un derecho de asilo, ¿no? Están accediendo a un derecho de asilo. Entonces, bueno, eso sería, ¿no? O sea, la identificación, la no deportación inmediata, el recibir la información adecuada de qué es lo que yo tengo que hacer para poder acceder al asilo, quién es la autoridad responsable, que en este caso es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR por sus siglas, que me digan el tiempo que dura el proceso y que ya si es negativa, bueno, pueden acceder a otros, a otros procesos, ¿no? Al juicio de nulidad o a un recurso de revisión o incluso un juicio de amparo. Entonces, es eso, ¿no? Tener la claridad de qué es lo que me implica solicitar, quién me va a resolver, qué pasa si me resuelven en negativo, qué elementos tengo yo para defenderme. Y luego de eso, bueno, vendría todo un plan para que la persona pudiera quedarse en México, ¿no? Saber, dependiendo de su perfil, de sus necesidades, en dónde puede trabajar, quién va a proporcionar recapacitación para el empleo, si es un profesionista, cómo se va a hacer el tema de adecuar su formación a la formación que se pasa por México. En fin, un montón de procesos que ahora mismo están parados. O sea, no, si en administraciones pasadas no se ha terminado de desarrollar, en esta eso está detenido, ¿no? O sea, no es una lógica de pensar a la persona como que se va a quedar. La lógica es detener a la persona y pensarla siempre de regreso en su país. No, bueno, México no está respetando muchos derechos en general de las personas, ni migrantes, ni solicitantes de asilo. O sea, hay un tema ahí de gravedad, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros entramos a estación migratoria dos veces a la semana, es la estación migratoria Siglo XXI. Por ley, se supone que los niños, las niñas y los adolescentes con familia o solos no deben de estar en detención. Sin embargo, están detenidos. Y esto lo que caraquea al Instituto Nacional de Migración, ¿no? O sea, te pasa videos en donde dice, hemos hecho un mural y los niños que están aquí lo han pintado. No, o sea, no se trata de eso, ¿no? No se trata de mejorar un centro de detención para que estén los niños. Los niños no deben de estar ahí. Los niños tendrían que estar en otra área encargada por la Procuraduría de Protección a la Infancia y el DIF, ¿no? Ellas son las autoridades encargadas de temas familiares y de infancia. Pero no, o sea, está siendo el instituto el que atiende eso. Entonces, eso es una grave violación. Y luego, por ejemplo, en temas de violencia de género, las mujeres no están siendo identificadas adecuadamente, ¿no? O sea, si vienen mujeres que han sobrevivido a trata para explotación sexual, no se les identifica, no se les atiende psicológicamente o a veces hasta psiquiátricamente, entran en la misma caja de deportaciones, y entonces esa mujer ya sufrió una serie de violaciones que las vulneran, ¿no? Y las vuelven a poner en riesgo. Entonces, lo que hay es una sistemática violación a derechos humanos de personas solicitantes de asilo o con necesidades de protección internacional. No duden en comunicarse con nosotros a través de las redes sociales o del número de teléfono. Y ahora vamos a ir a pausa.
Regresamos sobre el tema específico de las migraciones extrarregionales y en particular de la migración africana que ahora está cruzando todo el continente latinoamericano y que en particular llega a la frontera sur de México. Como lo dijimos antes, vemos que México está jugando un nuevo papel en estas dinámicas. Entonces aquí, Bruno, me gustaría que nos cuentes un poco más desde tu experiencia, las entrevistas que has hecho en Tijuana en particular. ¿Desde cuándo primero está ocurriendo este fenómeno relativamente nuevo y por qué migrantes africanos están escogiendo esta nueva ruta latinoamericana para llegar hacia los Estados Unidos? Y también, ¿cuáles han sido las diferentes reacciones de los estados que cruzan estos diferentes territorios en Latinoamérica que cruzan estos migrantes africanos? Claro, de hecho hay indicios por parte de investigadores que están en la frontera sur de México, por ejemplo, que dicen que el tránsito de migrantes africanos desde distintos países no es algo novedoso, ¿no? En las últimas décadas, esos investigadores que están postados en la frontera sur han percibido, se han dado cuenta, se han percatado del tránsito africano, ¿no? Lo novedoso ahorita son las dimensiones, ¿no? Y los números. Entonces tenemos que a partir de 2012, 2013, hasta el 2018, según los últimos informes, que los migrantes africanos, que son llamados como extracontinentales, ¿no? Junto con los asiáticos, ¿no? Han llegado a casi 10,000 personas, ¿no? Eso en comparación, o sea, si tomamos en cuenta todos los migrantes de tránsito, ¿no? Incluyendo a los centroamericanos, llega casi a un 10%, o sea, la migración extracontinental africana y asiática, ¿no? Uh-huh. Llegan a casi un 10% del total de migrantes de tránsito, ¿no? Ha sido una migración invisibilizada, ¿no? Así como decía Guillermo sobre los centroamericanos, porque entre otras cosas, o sea, esos migrantes se utilizan de sus propias redes sociales y redes familiares, ¿no? Y no utilizan la infraestructura de las organizaciones civiles mexicanas, por ejemplo, como casas de migrantes, albergues, campamentos improvisados, para instalarse, ¿no? Sino que se instalan en posadas, ¿no? En la frontera sur, en la frontera norte, en hoteles, etc. Por eso no se ve. Ahorita sí se ha visto mucho más. Por ejemplo, hemos podido acompañar imágenes en Tapachula, por ejemplo, ¿no? Cómo esos migrantes han estado ahí entaponados, justo porque la frontera se ha externalizado, ¿no? Y hay más control migratorio en Tapachula. Entonces hemos podido ver cómo hay campamentos afuera de la estación, que es la principal estación migratoria siglo XXI, ¿no? En Tapachula, y luego se internan, o sea, les trasladan a la estación migratoria y ahí los tiempos de espera han variado muchísimo, ¿no? Ahora, ¿por qué han elegido, ¿no? el territorio latinoamericano y cómo México se ha insertado en esos corredores migratorios que son verdaderos corredores migratorios globales, ¿no? En parte por la dificultad de llegar a Europa, ¿no? Digamos, el primer destino o el destino clásico y más tradicional de los migrantes africanos ha sido Europa por la distancia, que es menor, porque hay rutas euroafricanas ya bien establecidas, ¿no? Establecidas por traficantes de personas, coyotes, etcétera, ¿no? Ante la dificultad de llegar a Europa, pues hay un desvío de las rutas, ¿no? Hacia Latinoamérica, ¿no? Y ahí es importante entender cómo países como Brasil, por ejemplo, han sido más bien el destino elegido, ¿no? Por muchos migrantes a lo largo de la última década. ¿Por qué? Por las facilidades en la solicitud de refugio, ¿no? Brasil no exigía, por ejemplo, documentos y no se pagó, o sea, no exigía ningún pago, ¿no? Entonces, muchos migrantes del Congo, de la República Democrática del Congo, por ejemplo, llegaron a Brasil, ¿no? Y dado la crisis, ¿no? Que vino a partir de 2015 en Brasil, y ya estando en Sudamérica, optaron por subir el mapa. Otro país importante también que sirve como trampolín
para llegar a Estados Unidos ha sido Ecuador. Sí. La Constitución ecuatoriana de 2008 otorga la ciudadanía universal, o sea, exenta de visa a muchas nacionalidades, ¿no? Entonces llegaban, volaban desde África, el continente africano, a Ecuador, y seguían a pie por los Andes y la selva amazónica. Ahí hay una región muy, muy problemática para esos migrantes, ¿no? Que es la frontera entre Colombia y Panamá. Ahí hay un tapón llamado el tapón de Darién, donde no hay carreteras, hay que cruzarla a pie, ¿no? Son más de 160 kilómetros de selva, donde muchos migrantes han perdido la vida incluso, ¿no? Y llegando a Panamá hay una serie de campamentos militares, ¿no? Por los cuales van pasando a cuenta gotas esos migrantes africanos. Hay relatos de malos tratos, de trabajo esclavo, de trabajo forzoso, ¿no? Pero en particular México, ¿no? Como ya se ha externalizado la frontera hacia Tapachula, esos migrantes que antes pasaban con un salvoconducto en cuestión de horas o uno o dos días, sí, ahorita se ven ahí esperando por meses, ¿no? Tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Y los salvoconductos que se les otorga en la frontera sur, cuando llegan a la frontera norte, por el tiempo de espera que tienen ahí también, ya, o sea, ya están expirados, ¿no? Y entran en condición de indefinición jurídica, de un limbo ahí administrativo. Sí. ¿No? Muchas gracias. Ahora vamos a regresar un poco al tema de la migración interna, regresar a México con un extracto de documental que vamos a presentar. Este documental se titula Indígenas Migrantes, Jornaleras y Jornaleros. Pues esa era migración más que nada. En nuestro lugar de origen, pues contábamos con nuestros predios, terrenos comunales para trabajar, pero no habiendo este recurso, pues no puedes hacer nada. Venimos por la necesidad de buscar trabajo, buscar un bienestar, que estés más bien con la familia. Está difícil, la vida está difícil. Yo opino de la migración que es algo difícil, porque muchos tienen que salir a migrar en busca de trabajo, dejando a sus familiares. Yo creo que ahí es donde debería haber más trabajo, más empleos, para que no tengan que migrar a otros lugares pensando que nos irá mejor, cuando la realidad no nos va bien, nos va hasta peor. Porque aquí si no trabajas, no comes, si no trabajas, no tienes un lugar donde vivir. Ojalá que el mismo gobierno federal y el gobierno estatal y el gobierno municipal de nuestros lugares de origen volteen a ver a su gente. Lo que buscamos es oportunidades de trabajar nuestras mismas tierras. Yo creo que la mayoría de la población urbana no saben, la mayoría no saben que lo que se produce en México y quiénes son las que cosechan con un precio muy bajo de la mano de obra. Si van a venir, aquí está difícil la vida, igual. Está difícil, igual que allá. Que le piense antes de venir, porque pues sí está retirado, y venir a sufrir. Demasiado. Te tienes que esforzar demasiado para sacar un peso, para poder comer, para poder pagar una renta, más la comida. Es algo difícil. Yo diría que no. Si tienen familia, pues sí, porque la familia los apoya. Pero si no tienen a nadie aquí, pues no. Ya. Pues yo digo que ni vengan, que está mejor allá en sus pueblos, y porque aquí pues sufre uno mucho. Es mejor estar allá con la familia que andar aquí sufriendo. Muy bien, regresamos después del extracto de documental que acabamos de ver y que nos muestra, ¿no?, la importancia de estas migraciones sur-sur y en particular internas y rurales en México. Y vemos que el mercado laboral agrícola es muy importante en este contexto, y creo que es muy interesante para el debate de hoy, porque nos interesa también como ciudadanos, consumidores, saber cómo se producen estas hortalizas, estas frutas que todos consumimos. Entonces aquí, Guillermo,
¿Nos podrías dar un poco un mapeo de cuáles son los estados? Un poco lo comentaste antes, pero ¿cuáles son los estados de origen y de destino de estos migrantes internos en México? Y también, ¿cuáles son muy concretamente sus condiciones de trabajo, de vida, tal vez de las viviendas en las que viven, las condiciones de educación, de salud? Comentabas que también vienen familias enteras en estos grandes campos agrícolas. ¿Y cómo se desplazan? ¿Según qué lógica de calendario, de cómo se mueven un poco en estos mercados laborales que son distintos en todo el país? Sí, bueno, lo primero sería enfatizar esto, que estamos hablando de un grupo de personas muy, muy numeroso, que ronda en los 3 millones, según estimaciones de especialistas, ¿no? Todavía para esta década, y que proceden fundamentalmente de estados del sur, esto es importante decirlo, sobre todo de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y esta concentración de lugares de origen está muy relacionada con una historia de exclusión, ¿no? De carácter estructural diacrónica, sobre todo porque son estados que tienen los de los menores índices de desarrollo, de los más altos índices de mortalidad, y que tienen que ver también con cómo los contextos de vida de estos jornaleros se fueron deteriorando en función de una serie de procesos económicos, sobre todo en términos de las reestructuraciones neoliberales del cambio de siglo, ¿no? Entonces, sí hay que entender un poco que esta migración es derivada de cómo el campo se fue deteriorando en términos de condiciones de empleo, de vida y de oferta de trabajo, ¿no? Entonces, estos que salen de aquí son contingentes que se dirigen sobre todo hacia ciertos nodos, ciertos enclaves agroindustriales de Sinaloa, de San Quintín, en el noroeste, y algunos valles agrícolas ubicados más en zonas centrales, ¿no? San Luis Potosí, etcétera. Una de las cosas que hay que decir que es importante es que ellos están siempre supeditados a la lógica de los procesos productivos de estos enclaves agroindustriales, ¿no? Entonces, aquí hay una primera construcción muy, muy importante. Esto generalmente se realiza en términos de procesos de enganche. Lo que se hace es que hay, digamos, como un esquema en donde hay 3 grandes actores: los campos industriales, los enganchadores, que son especialistas en conocer regiones campesinas, porque esto hay que decirlo, de lo que se trata es de conseguir mano de obra altamente eficiente, pero también claramente explotable. Y en el tercer lugar estarían los campesinos necesitados de trabajo, y que estos formatos también les permiten de alguna manera mantener ciertas vinculaciones con el origen, ¿no? Y con algunos procesos productivos internos. Ahora, ellos se dirigen hacia estos enclaves agroindustriales, y por el tipo de trabajo que tienen, se ven en la necesidad de residir de manera muy cerca. Y esta es una de las primeras cosas que me gustaría decir en términos de las condiciones que tienen. Viven prácticamente en barracas, ¿no? Sin acceso a condiciones de salud, de higiene y de derechos laborales. Pero esto se complejiza sobre todo más en términos de que, como son poblaciones que viven en contextos de un amplio entramado familiar, étnico y social, viajan generalmente con las familias, ¿no? Con las esposas, con los hijos, que no pocas veces además desempeñan también funciones en los campos agrícolas para completar el ingreso. Entonces, lo que tenemos es que un complejo grupo social que está en condiciones muy, muy adversas. Hay dos cosas que me gustaría enfatizar antes de terminar esta idea. La primera es el componente laboral. Como trabajadores, y esto fue una de las demandas claras de las movilizaciones del 2015 en San Quintín, son trabajadores claramente explotables por 3 niveles. Primero, no tienen derechos por carecer de un contrato. Segundo, están sometidos a procesos de explotación en la medida en que las jornadas laborales no se respetan. Y tercero, en la medida en que son grupos sociales que tienen el entramado familiar encima, tendrían que tener garantizadas también las condiciones de vida digna de sus familiares. Y finalmente, esto habría que entenderlo también en el entramado de los procesos neoliberales de producción agroindustrial. Mientras no entendamos que las verduras, las hortalizas que nos comemos, se producen en estas condiciones de explotación y de exclusión social, no vamos a tener claro de qué manera podemos tener un papel de agencia clara en términos de cómo cambiar estas situaciones, ¿no? Sí. Que me parece que es una reflexión fundamental que tenemos que hacer como consumidores. Sí, muchas gracias, Guillermo. Tenemos unos 2 minutitos, si quieren agregar algo para concluir sobre nuestro tema de debate de hoy.
Yo, yo creo que el gran llamado, uno de los grandes llamados es pensar, porque hoy se habla mucho de gobernanza global de las migraciones, ¿no? Estuvo el pacto global que fue firmado a fines de 2018, ¿no? Por distintos países, pero hemos podido ver cómo la gobernanza se ha restringido o, digamos, ha predominado el carácter de control, ¿no? Y de contención migratoria, ¿no? Cuando, por el contrario, yo creo que deberíamos, y los distintos gobiernos regionales, extracontinentales, deberían darle un enfoque mucho más de derechos humanos y direccionado a la dignidad del migrante, ¿no? Sí. A la libertad de movimiento, ¿no? A un trato digno, por ejemplo, que es lo que menos hemos visto en los centros de detención, por ejemplo, tanto en México como en Estados Unidos y en otros lugares, ¿no? Muchas gracias. Yo quizás cerraría diciendo un poco que hay una reflexión que tendría que estar de fondo del análisis de los procesos migratorios, son justamente cuál es el papel que genera o cuál es el contexto que obliga a la gente a salir de esta manera. Y mientras no tengamos condiciones de vida dignas en el origen, en términos de procesos productivos, de seguridad, nos enfrentaremos a este círculo vicioso entre migración, falta de desarrollo y violencia, donde efectivamente, como decía Bruno, las fronteras están jugando un papel no solo de amputar los flujos migratorios, sino de fomentar los procesos de criminalización y de violencia de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes dos por enriquecer mucho este debate, que creo que es muy, que es fundamental, ¿no? En el contexto actual. Vamos ahora a ver un último video reflexivo sobre este tema y nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por escuchar este programa. Las migraciones sur-sur son de gran importancia en todo el continente latinoamericano. Las migraciones entre países vecinos, internas y extracontinentales, ponen a prueba los estados en su calidad de países de origen, de tránsito o de recepción, en particular en el contexto del gran aumento de los solicitantes de asilo. Para entender que estamos en una situación de transformación global del papel de las fronteras y de los espacios de movilidad, es importante mirar hacia otras regiones del mundo en donde la migración sur-sur también es muy significativa. Por ejemplo, las migraciones interregionales en África, que representan el doble de la migración a Europa en números absolutos en el 2010. O bien, con el caso de los refugiados sirios que huyeron de su país a raíz del conflicto. Casi la mitad de ellos se encuentran en Turquía y otra tercera parte se reparte entre Jordania y Lebanón, países vecinos según datos de la ONU del 2015.